solucionar este temita bastante complicado con la gente de Empremisan, que realizan trabajos tercerizados en Barrick, en Veladero. Y bueno, por suerte y gracias a un trabajo en conjunto con las empresas, se ha llegado a buen puerto. Bueno, ¿y esta solución cuál es en esta audiencia? En principio eran 56 trabajadores que se habían quedado sin trabajo, los habían desvinculado, en el cual no se les estaba por abonar lo que es los salarios del mes de noviembre y tampoco las indemnizaciones. De esos trabajadores después quedaron también, digamos, sin efecto unos contratos que habían, en el cual se terminan de completar 95 trabajadores en total, y esa gente que tenían ya un contrato determinado, que eran trabajos por 7 días, y otros que tenían contrato hasta el 31 de diciembre, también hemos logrado conseguir para que se les abone el mes correspondiente y todo lo que respecta al convenio colectivo de trabajo. ¿Estas personas cuándo quedaron desafectadas de la empresa? Estas personas quedaron desafectadas, eran 14 días atrás más o menos. Tuvimos la desgracia de que la gente en Empremisan no tuvo problemas para pagar sus salarios, pero bueno, después en común acuerdo con el señor Meli, con la empresa Barri y Veladero, se llegó a un puerto para que de esos trabajadores 32 pasaran a pasar a planta permanente de Barri, Veladero, y 12 para una empresa tercerizada que realiza el mismo trabajo, así que bueno, y después conseguir también, que estamos en este momento tratando de llamar a la gente para que firme para cobrar lo que es indemnización, el mes de preaviso y todo lo que respecta a los convenios colectivos. Cambiamos el ángulo de la información.